chicas, hola chicos, bienvenidos a mi canal Viviendo con Estilo. Hoy les estaré presentando el video de la decoración de mi sala y mi comedor para el otoño, donde estaremos utilizando tonos cálidos como el anaranjado, el rojo vino, el verde quemado, el beige, entre otros. También vamos a estar utilizando velas para darle ese toquecito clásico, elegante, pero también romántico. Sin más, vamos a relajarnos, tomarnos un cafecito cubano recién coladito y a decorar, se ha dicho. ¡Chao! Delicioso. Hola chicas y chicos también, ¿por qué no? Aquí estamos dando una pasadita con el vacuum a mi salita. De antemano le quiero dar las gracias una vez más por dedicar su tiempo a mirar mis videos. Se lo agradezco de todo corazón. Vamos a comenzar sacudiendo y desempolvando un poquito las mesitas y los muebles para decorar sobre lo limpio. Aquí tenemos la mesa donde está el televisor. Esta garland la ordené en Temu. Y cuando hice el review de Temu comenté que no llenaba mis expectativas y lo mantengo. Pero bueno, se ve bonita en mi mesa del televisor. Ahora vamos a colocar unas calabazas blancas y plateadas con perlitas encima de la mesa para añadir ese toque otoñal. Aquí les enseño unas cajas tipo joyeritos de espejos y blancas donde guardo artículos como velitas, los controles del televisor y otros artículos. Aquí les dejo, les muestro cómo luce la mesa. A mí me gusta sencilla la decoración, que no esté muy cargada, por eso no le agrego otras cosas, lo quiero dejar sencillito. Yo diría que mi estilo es sencillo, me gusta decorar sobre lo blanco, me gusta el brillo. Aquí pueden notar en estos cojines los compré para Navidad. Y bueno, yo los uso todo el año, pocas veces los cambio y creo que pegan con todo siempre que le añade otros artículos otoñales, pues los puedo dejar y combinar con otras cosas. Mis muebles son de un color off-white y en el video de Temu les enseñé estos cojines redondos, parecen pelotas y da la casualidad, chicas y chicos, que son exactamente del color de mis muebles y de los cojines que ya tenía. Aquí les muestro este otro artículo de Temu y es un table runner, un caminito de mesa de color carmelita y me encanta el contraste que hace sobre mi sofá. En esta toma les enseño una bandeja de laca blanca y dorada. Sobre ella voy a colocar estos candelabros de cristal con toques doraditos. Son tres candelabros de varios tamaños y las velas color cremita. Esto es un recipiente para servir vino y en este instante lo voy a usar de florero para poner mis ramas de maple leaf, de ramas otoñales. Estas ramas son de un color rojo vino y yo, si se dan cuenta, le puse agua al florero para dar la ilusión visual de que es un arreglo natural. Es un pequeño truquito para que se vea más natural el arreglo. Aquí estoy colocando otras cajitas de joyería. Aquí también guardo otros controles y otros artículos que siempre necesitamos tener a mano aquí en la salita de nosotros. Aquí ven que son doradas con toques blancos con toques dorados.
Aquí les ofrezco otra toma para que vean cómo va quedando la decoración de varios ángulos. Espero que les vaya gustando. También espero, chicas, que las estés inspirando con este video para que se animen a decorar su casa para el otoño o cualquier ocasión. Esta bandeja plateada, alongada o alargada, se ve bien estilizada y le voy a colocar unas calabacitas color carmelita tirando a rojo vino y doraditas. Estas calabacitas las conseguí en Walmart por 98 centavos cada una. Bueno, las estoy combinando en la parte de abajo de mi mesita para darle otro toquecito otoñal a mi decoración. En la parte de arriba de la mesita estoy colocando este cuadro que me encanta por las frases que dice. Dice thankful, grateful, and blessed. Y así me siento yo cada día. Me siento agradecida y bendecida por la vida, mi familia y las bendiciones que Dios nos da cada día. Esto que le estoy colocando lo compré en IKEA, tanto la plantita como la macetica. Los dos son de IKEA y se ve precioso con el contraste negro y blanco y la plantita verde. Estos pajaritos doraditos los conseguí en Amazon y es uno más pequeñito del otro. Yo digo que es la mamá y el niñito o el papá y el bebé. Y me gusta el toquecito dorado que le estamos agregando a la mesita. Me parece que se ve muy fina y delicada nuevamente, sin poner mucho, mucho detalle. Yo pienso que menos es más en algunas situaciones, en algunas decoraciones. Le vuelvo a mostrar un ángulo diferente de mi salita. Mi salita es pequeña y es sala comedor. El comedor está al frente de la salita. Aquí les muestro esta pared, que quisimos tener una pared de acento y la forramos con unas tablas de madera color chocolate oscuro para darle contraste, porque como ven, mi sala y mi comedor es muy blanco, mi piso es blanco, entonces quisimos dar un cambiecito ahí. Este es mi comedor que me queda enfrente de la sala. En otro video les estuve mostrando cómo decoré el comedor y cómo hice el arreglo floral paso a paso. Aquí tenemos mi arbolito que lo compré para Navidad, pero yo lo decoro para el otoño también y también para Halloween. Eso se lo mostraré en otro video. Aquí vemos estas piñitas que las compré en Home Depot, tienen olor a canela, le dan un aroma espectacular a mi comedor, a mi sala, y me gusta cómo huele mi hogar con estas piñitas de canela o con olor a canela. Aquí están mis lámparas de espejos que me encanta. Le da un toque elegante a mi comedor, a mi espacio. Y aquí tenemos algunos objetos decorativos adicionales para mi mesita que tengo cerquita de mi mesa de comedor. Este arreglo que hemos hecho sirve tanto para otoño como para Halloween. Como ven, lo hice usando flores negras para que ya me sirva para la transición de Halloween, que luego les voy a enseñar los videos de la decoración de Halloween. Aquí tenemos una última toma, cómo queda todo, de veras, chica. A mí me encanta decorar y creo que es algo que a la que le gusta, pues lo debe hacer. Aquí está Arlo, nuestra mascota de la casa, es nuestro baby. Él es muy cariñoso y les está diciendo que se suscriban al canal. Él me ve grabando y él se pregunta, ¿qué estás haciendo en el medio de la sala? Y me llama, quiere llamar mi atención para que yo le haga caso. Entonces aquí le presento a Arlo, tiene 2 añitos y es muy cariñoso. Sí, él es muy cariñoso. Ahí está dándome su patica. En la casa lo queremos mucho. Y bueno, amigas, este es el video
de la decoración de mi salita. Esta es la salita de estar con mi familia, donde vemos películas y videos. Mi casa tiene otra salita en la parte delantera que yo le llamo el recibidor, que es para cuando vienen las visitas, sentar a tomarse un cafecito y conversar. Pero esta parte que está en la parte de atrás, después de la cocina, es la salita familiar, lo que le llaman el family room, donde vemos televisión todos juntos. Hola chicas y chicos, bienvenidos a nuestro canal Viviendo con Estilo. Hoy les quiero presentar el video de la decoración de mi sala y de mi comedor para el otoño. ¿Por qué me equivoco? Hola chicas y chicos, bienvenidos a nuestro canal Viviendo con Estilo. Hoy también vamos a estar utilizando velas para darle un... hola chicos, gracias por pasar por nuestro canal Viviendo con Estilo, donde hoy les vamos a presentar el video de la decoración de mi comedor y de mi sala. Hola muchachos,